Sean todos bienvenidos al primer episodio de Banjo Tui. Chicos, feliz Navidad. Un aplauso, señores. Chicos, feliz Navidad. Espero que disfruten mucho este regalito que les tengo yo para ustedes. Que disfruten esta nueva serie que se va a estar realizando en este final 2020 y principios 2021. Chicos, es hora de empezar con una nueva aventura. Ay, hay cosas que tengo que mencionar de Banjo-Tooie. La primera, como pueden ver, no estoy jugando desde una consola clásica, una consola 64. Estoy jugando desde una Xbox. Luego hablaré de eso. Del asunto de qué onda, por qué el Xbox, de dónde salió. Será para después. Ese es tema de conversación para después. Pero sí, les quiero informar desde ahorita que esta es la versión que está disponible en Xbox. En Xbox. Hasta ahí la voy a dejar. Lo segundo. Banjo-Tooie es un juego que solo me he pasado una sola vez. Y nunca lo he pasado al 100%. Sé que me lo van a pedir al 100%. Yo lo sé. Puede que me tome algo de tiempo, puede que los episodios sean un poquito largos, bueno, no largos, más bien la serie puede que sea un poquito larga, porque, pues, como les digo, el juego lo he pasado nada más una vez. Pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo, voy a tratar de traerles lo más que pueda. Si de repente veo que no les importa el 100%, o no sé, ustedes díganmelo en los comentarios si quieren que el juego sea el 100% o si no, para irme informando todavía más y hablar con expertos, con científicos, con gente que ya tiene su doctorado en Banjo-Tooie, porque hay gente que tiene su doctorado. Pero pues venga, me voy a informar. Igual díganme en los comentarios si quieren que lo haga. Así que bueno, vamos a empezar con esta aventura. Y chicos, la historia dice así. Han pasado 2 años desde que Banjo y Kazooie derrotaron a la bruja Gruntilda. Después de caer desde su torre, quedó enterrada y ahí ha permanecido hasta el día de hoy. Nada bueno, mi señora. Es imposible mover la roca. Todo es ser culpa de ese estúpido oso. Ay, Mrs. Schnitzel. Ok, no. Mumbo, jugar bien. Tener mucho de dinero del oso. Tienes razón, Kazooie. Aquí va todo tu... ¿Alpiste? ¿Qué decía? No estás tan seguro, Banjo. ¡Ey! ¡Mira todos afuera! ¡Viene la bruja Grunty! ¡La bruja Grunty! ¡Acorda! ¿Dónde, Kazooie? ¡No la veo! Falsa alarma, Bottles. Me confundí. Es con las sombras. Oh, well. Venga, cara hueso. Juguemos. Ahora verás. Ok. Ya saben, lo clásico en una jugada entre compas, ¿verdad? Revisen sus bolsillos. A lo mejor algún compa ya les hizo la jugada. Ok, no. ¿Qué, Pedro, con eso? ¡Deja de golpear la mesa! ¡Me ponen enfermo! Mumbo, no golpear mesa. Moverse toda la casa.
Quizá uno de nosotros debería echar un vistazo afuera. Yo diría mejor que se escondan debajo de la mesa. Digo, todo de remoto tiene que irse para abajo de la mesa, ¿no? Algo así había escuchado que era seguro. Oye, Bob, la construcción era del otro lado. Yo creo que te pasaste, aquí no. Bueno, igual no creo que sea Bob, porque se veía que tenía un hedor horrible. Uy, apestará. Voy a omitir los pensamientos. ¿Ustedes qué creen que apeste ahí adentro? Porque ese tío... ok. Rápido, Blavenda. Nuestra hermana espera. Ok, interesante las físicas. ¡Ay, güey! Interesante las físicas, güey. Rápido debemos ir, si no Grunty se enfadará. Entonces aparta, o moverme no podré. Ok. Blavenda. Acabo de cesar, me pregunto qué sería. Vaya escándalo. Echemos un vistazo, Kazooie. Pero está oscuro allá afuera. Me da miedo. Eso no es normal. Mumbo, muy valiente. Yo iré a ver. Volver ahora. Toda la bestia se teletransportó. No, mo. Bueno, es un hechicero, ¿no? Menudo imbécil. Venga, Banjo, échame una mano. Kazooie. Bueno, sé que es un chamán, mago, lo que sea, pero ¿por qué se teletransportó? Lo siento, mi señora. Le he fallado con mis schnitzel. Preocupada no debe estar. Tus hermanas te sacarán. Grande Roca es. Poderes debemos combinar. Ok. De nosotras ni se te ocurra reír. Mira cómo nuestra magia la saca de ahí. Interesante la rima, ¿eh? Se la rifó. Hay que admitirlo, se la rifó con la rima ahí. Oh. Ok. Y ya no está la roca. Piedra no, a ver. Afuera puede salir. Te falta trabajar en tus rimas y... Interesante tu ropa interior. Oh, no. Wow. No, no, esto no puede ser. ¿Qué es lo que me ha podido suceder? Bonita Grunty está. Peso perdido has. Ok. Huesos odio. Necesito un cuerpo. ¿Podréis resolver este problema ya? Sí, un plan de ayuda tenemos. De vuelta al castillo iremos. Pues entonces me vais a arreglar. Al trasero de Banjo quiero patear. ¿Qué pedo se quedó imaginando? ¿Qué? No ser bueno. Yo contar al Banjo, no sé, no me dejaron leer, pero bueno. ¡Ah! Visto hueso de unos A. Le debemos... No sé, ¿qué pedo con...? ¡Dejádmelo a mí! ¡No es problema! Le patearé el trasero y a otro tema. ¿Qué? Qué pésima está la traducción, ¿eh? Eso sí. ¡Ay, güey! Oye, Mumbo, ¿no? ¿Y si mejor usas la teletransportación? Se nota que funcionó antes. Parece que al final recuperaré mi apriste, ¿no, Banjo? Pero hiciste trampa, Kazooie. Eso no es... Wow. Chicos. Correr. Rápido. Grunty, venir. Ok. Esa música no da buena señal, ¿eh? La venganza es mía. No puedo fallar. Vamos. Veamos cómo el peludo lo va a esquivar. Oh, no. Quiere hacer una genkidama enorme. Sí, sí, calavera. Y apuesto a que tenía dos cabezas. No, broma. Mira. Hechizo, venir.
A ver... ¡Hijo de su madre! ¡Es verdad! ¡Rápido, todos afuera! No voy a caer de nuevo en la trampa. ¡Yo me quedo aquí! Creo que esa no fue una muy buena idea. ¡Prisa te debes dar! ¡Lista para irnos estamos! ¡Esperad, hermanas! ¡Ya voy para allá! ¡Solo quería a ese oso aplastar! A las tropas dejaremos y destruido el área veremos. Ok... Unos cuantos troles y... ¿Dragoncitos Yu-Gi-Oh? ¡Espérame, Doña Grunty! No, Clungo, quédate ahí, volveré. No debes temer por mí. Pobre Clungo. Ok, después de una noche pesada... ¡Wow! Está refrita tu casa, Banjo. ¿Quedó eso mío? Ok, no. Cabeza a doler. ¡Mira nuestra casa! Bien, por lo menos todos estamos a salvo. ¿No les falta un compa? ¡Espera! ¿Y el gafotas? Creo que Grunty se pasó con la rostizada. Poros, ¿te sientes bien? Te dije que no aplicaras el Roast Yourself Challenge. Topo parece no muy bien. ¡Mucho peor! ¡Grunty ha matado al pobre Poros! Oh, no. De todas formas, él no era el favorito en Banjo-Kazooie. ¡Kazooie! La siento. Grunty destrozar casa y maltratar... Y matar bolos, perdón. Pájaro y oso... No me dejó leer. Genial, vamos a picotear. ¿Ok? ¡Kazooie! Me da la impresión de que esta vez... No será tan fácil. Kazooie, ¿cuáles son tus intenciones? Ok, pues chicos, esta es la nueva montaña espiral. Sí, me quedé callado a propósito porque este tema... Tengo que admitirlo, la primera vez que lo escuché yo estaba de... No puede ser, o sea, se escucha triste, se escucha... Te hace sentir feo, porque en Banjo-Kazooie este tema era alegre y este te hace sentir mal, güey. Oso y pájaro estúpidos vienen. Yo a esperarlos aquí. Los voy a matar con mis schnitzel. Ok, perdón. No sé dónde saqué eso, se los juro. Toma. Ok. Recoge miel para aumentar la energía. Ok. Órale, mendigo. No me hace falta energía, pero pues gracias por la... ¿Qué? ¿Ya dejaron de hablar los objetos? Antes los objetos hablaban, nos decían de dónde venían, cómo nacieron, cuándo crecieron, por qué estudiaron esta carrera, por qué no estudiaron otra carrera. Mira, me la llevas, Gabriel, se la lleva después, le vale, después le cuesta. Ok, no. Ok, a ver, aquí tenemos más trocitos de miel que no ocupamos igual. Aquí tenemos las. Los zapatos para correr, las botitas de juegos. Más bien del juego anterior, no de juegos anteriores. Yo creo que no van a estar las Honeycomb de la vez pasada, ¿verdad? Aunque digo, me deben unas Honeycomb porque... Au. Ay, sí. Porque yo recuerdo que tenía más vida en Banjo-Kazooie. Pero bueno, acá ya no está mi... ¿cómo? ¿Ya no puedo hacer primera vista? What the fuck? Ay, sí, perdón. Ok...
Ya no veo la cuevita de allá. Uy, espérate, ¿ahí hay algo? Oye, hermanito, ¿ahí hay algo? ¿Ya lo vieron? A ver, vamos a quitar esto. ¿Pero cómo subo allí, oye? A ver, a lo mejor por acá. A ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¿Se acuerdan de estos pads? ¡Oh, yeah! Ok, una página. Bien hecho. Habéis encontrado una de mis páginas perdidas. Conseguid 5 y traédmelas en la vieja guarida de Gruntilda en la montaña espiral. Oye, yo te recuerdo. Yo te conozco, amigo. ¿Acaso tú no eres...? Oh, ¿qué soy? Necesito plumas para... plumas rojas para volar. Ok. Sí, eso lo sé. ¿Y este cabrón quién es, oye? A ver, vamos por acá. Ah, pero es verdad que menso. El puente está... A lo mejor esto... Oye, Grunty. Tu guarida, tu estatua y tu cara están conectadas. Porque digo... Uy, ahí está, perfecto. Tenemos los mismos movimientos del juego anterior. Hola. Hola de nuevo, Banjo. ¿Te acuerdas de mí? Soy Chiro, el libro mágico de hechizos. Sí, sí, sabemos quién eres. Tú solo dinos algo útil. Me temo que no estáis de suerte. Grunty me arrancó todas las páginas porque os ayudé en el juego anterior. Os estaréis agradecido si pudierais buscarlas. Puede que lo hagamos, pero ¿qué recibimos a cambio? Bueno, por cada 5 páginas que recojáis, os contaré un pequeño secreto. ¿Querrás decir un truco? ¿Acaso tengo pinta de revista de corazón? ¿Qué? Lo siento, pero tendréis que encontrar más páginas antes de que os cuente un nuevo truco. Busquemos más páginas, Banjo. Quiero usar trucos. Kazooie, no hay que hacer trampa. Interesante libro español, por cierto. Intento usar los huevos como municiones. Ok. Vamos por partes, ¿sale? A ver, acá están. Mira esta. Estas plumas, ¿qué onda? Ah, ok. Ahí estamos. No, fuck. Las plumas doradas se usan para la invulnerabilidad. Ok, pues nos vemos más al ratón, libro español. Mi libro de español, perdido. El libro que perdí de la primaria. Ok, no. Bueno, ya, vamos. Bueno, chicos, como pueden ver, la montaña espiral ya no es lo mismo que fue en Banjo-Kazooie. Está completamente destruido. Y si mal no recuerdo, por aquí había cosas, ¿no? Además de esa página, creo que había otra cosa que podemos conseguir. Creo recordar. Y si no, pues será más adelante. Porque sí, chicos, para la gente que no sepa, que no haya jugado Banjo-Tooie, este juego tiene mucho backtracking. Y no quería hacer eso. Ok. Como les digo, en este Let's Play les voy a estar mostrando el Banjo-Tooie, pero de la Xbox. Así que no quería hacer eso. Ok. ¿Por qué mencioné lo de la Xbox? Porque los controles cambian. Entonces, ¿cómo? Ahí está, ok. Ok, sí, es que los controles me los cambian. Entonces, probablemente los controles aquí, si lo están jugando en 64, no se basen mucho en el mío, si es que lo van a hacer. Porque créanme, Cambian varias cosas. Ok, ¿cuánto tiempo llevamos de video? Llevamos 20 minutos. Nah, vamos a dejarlo aquí. Nah, mentiras. Vamos a hacer el episodio un poquito más largo. Vamos a ver qué onda con Klungo, porque digo... Interior del túnel de la excavadora. Ok. Klungo dijo que nos iba a esperar aquí, así que... Perdón por hacerte esperar, Klungo, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ahí estás haciendo berrinche. Bueno, un tipo de berrinche, no sé. ¿Qué onda, Klungo? ¿Seguaz con una misión? ¿Seguaz? Ok. Pero si son el oso y el pájaro los que causaron tantos problemas a la Doña Grunty y a Mrs. Schnitzel.
No recuerdo que nada de eso ocurriera. Tú estúpido. Por lo menos nosotros hablamos correctamente. Klungo está cabreado ahora. Vuestro juego termina aquí. Ok. ¿Provecho? Hola, bestia. Oh, ahora Klungo. ¿Sabes que al hacerte grande eres más fácil de dar? Listo, Klungo, esconderse tras escudo mágico. Ahora enseñar a Oso mi poción especial de sacado de mis schnitzel, ¿ok? No. Oye, calmado, compadre, en serio. No me toques con tu experimento de biología. Yo siempre reprobé esa materia. Déjame en paz, compadre, ¿no? No me interesa tu magia rara. Guárdatelas para cuando juegues Minecraft, yo qué sé. Ok, no. Oh. Pues bueno, así de sencillo. Estuvo raro ese último, pero bueno. Eso fue fácil. ¿Qué te pasó, Klungo? Ok, logro desbloqueado, Klungo noqueado. Esto va a ser divertido por el Xbox. Oh, soy pájaro repugnante. Ok, no sé. ¡Te lo mereces! ¿Por qué no desapareces si olvidamos que esto ha sucedido? Buena idea. Pero volveremos a vernos las caras. Ya llega Klungo, mi señora. Por favor, golpea a Klungo con el palo de la escoba por fallar. ¿Qué? Klungo. ¿Por qué? Pues bueno, después de esa primera batalla de Banjo-Tooie. Sí, yo creo, sí, definitivamente aquí lo vamos a dejar. Así que chicos, muchas gracias por haber visto esta primera parte de Banjo-Tooie. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, ya saben, dejen su manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor suscríbanse, que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Chicos, ya saben que si les ha estado gustando el contenido del canal, este episodio, cualquier otro video que hayan visto aquí en el canal, compártanlo con sus amigos, con quien sea, para que más gente se una a esta diversión, que se haga más grande el desmadre, señores. Y bueno, chicos, para el próximo episodio, ¿qué habrá del otro lado de la cueva? ¿A dónde fue Klungo? ¿Por qué se preocupa tanto por sus schnitzel? Todo eso y más lo sabremos en el próximo episodio. Así que chicos, nos vemos para la próxima. Cuídense mucho, que yo los quiero. ¡Adiós!